hallelujah. Girl, set your hallelujah. Girl, set your hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Pero muy buenas noches, Tucumán. Sean todos muy bienvenidos. Yo Lulos TV, programa 112. ¿Cómo estás, Santiago? 112, yo ya perdí la cuenta, creo que en el 50 y pico, no sé. Son 112 emisiones aquí por la pantalla de Canal 5 de Supercanal. Y vos que estás perdido en casa dirás, ¿qué programón tiene Cholulos para este viernes? Y es así, estamos transmitiendo en vivo también para www.canal5.tucumán.tv para todas las personas que están en la web conectadas. También, si nos querés buscar, ¿por dónde, Santi? Bueno, puedes buscar por Facebook, ahí en nuestra fanpage. También tenemos el perfil de amigo para que te unas a esta comunidad que es bien cholula. Seguinos en Instagram y si querés revivir alguna nota, algún material, algún sketch en particular, poné YouTube Cholulos TV Tucumán y ahí vas a tener todo el material. Es impresionante cómo está la escenografía pintada acá, ¿no? Impresionante. Pintada está también está el Messi señor acá, sí. DJ Messi, bien, que Messi ha vuelto de Barcelona. No trajo sí. La copa, pero nos trajo música, es lamentable, por lo menos. ¿No? Es lamentable, pero está acá. Acá, que es lo importante, de la mano del todo el sonido, también de la mano del señor Gabriel Vázquez, por supuesto, acompañándonos, me hace así. Gabriel estuvo a full, porque tuvimos sí. Un problemita técnico, digo, ¿salimos o no salimos al aire? Y sí salimos siempre al aire. Siempre Cholulos sí. Sale adelante. La esa rema. Es la actitud, y también quiero decir, fuertes los aplausos para Fruit Truck, que está acá acompañándonos. Bienvenido. Es increíble, ¿eh? Bien, ahí está. Todo para tus fines de semana. Yo me bajé, creo que 3 o 4 de estos, ya no... Pero usted no toma alcohol. Bueno, pero hoy es viernes. Ah, le hizo el trago es sin alcohol para usted. Y tu cuerpo lo sabe, pero te digo algo, como sí. Ando tomando, yo no manejo. Así, esa es la actitud, ¿eh? Yo quiero agradecerle, como siempre, a quien me mantiene estos looks para cada viernes, para cada día de la semana que ustedes nos están mirando, ya sea las reiteraciones también. Voy a agradecerle a Nicolás Díaz Coafer, que lo ubicás en Maipú 1159 y a Elises en Muñecas 167 o Galería Muñecas local 8, porque Elises trae grandes descuentos en ropa para vos. Si sos rellenito como yo, no me voy a decir si gordito. Si sos flaquito como yo también. Sí, puede ser, pero usted está más carnoso, puede sí, ser. Sí, un poco... Me subí el retorno, así un poquito de sentadilla. Bajó en realidad, porque... Sí. Bueno, también yo quiero agradecer, habló de descuentos, ¿sabes quién también tiene descuentos? ¿Quién, Santi? Señores, Constantino y Osa Nietos, ahí en Crisóstomo Álvarez 538, y pronto va a inaugurar 2 sucursales nuevos. Sí, a la de calle Córdoba, te cuento, a vos que te quedas cerca de casa, pero hay 2 sucursales nuevos, muy prontito vas a tenerlo atento a las redes sociales. Y el caso de mi alta barba, por supuesto... ¿Algo más? Alto Corte Peluquería Masculina, lo puedes encontrar en 2 sucursales, Corrientes 693 o Santiago Esquina Muñecas. Qué programa en contenidos riquísimo. Aparte del gran plato que ha preparado Food Truck, que le vamos a mostrar a la gente cómo lo puede hacer, porque es impresionante. Algo sencillo. Usted deje un ratito el vaso, señor. A ver si me puede tomar un poquitito, ¿eh? David Carn, ahí está, David. Como siempre, filmando. Vamos a contarles a todos ustedes, más o menos, porque es más o menos, porque no vamos a mostrar todo. Grandes contenidos, tenemos grandes invitados, ¿sí? ¿Puedo mandar los avances? Puedo mandar los avances, señor. Vamos a verlos. Así es, primer bloque, grandes avances, grandes invitados, Santi, y con toda la onda, y fuerte la música. Es verdad, fuerte la música del señor, de la mano del señor DJ Messi, decíamos, yo perdón, me voy bajando, creo que ya son 9 los que me voy tomando. Contrólese, porque esta noche usted no va a manejar, ¿no? No, yo no tengo auto, así no tengo que manejar tampoco. Pero hemos decidido que este primer bloque, cambiándolo de tema, Santiago, tenemos a una persona, es una figura de la provincia de Tucumán, que va a ser choluleado hoy, ¿sabía? Bien, yo me muero, tengo una pregunta ahí perfecta para tirarle... ¿Habrá comido el sushi que le invitó a la producción? Calculo que sí, estaba lleno de diversión, sí. Nos vamos a parar para darle un fuerte aplauso a Oscar Massa. Fuerte los fuerte aplausos. Fuerte los aplausos, por favor. Aplaudan. No dejen aplaudan, de aplaudir. Aplaudan, de lo contrario no entro. ¿Cómo estás, amigo? Oscar? Bienvenido.
Muy bien, bienvenido. Permiso, vamos a pedir, ¿por dónde voy? Permiso. Vino con el trago. No solamente el sushi, sino también ya tengo mi trago acá. Perfecto, buenísimo. Es el primero y este es el segundo, ¿sí? Bien. ¿Cómo bien. Están, chicos? Gracias por invitarme, ¿eh? DJ Messi, Fede, maestro, ¿cómo están? A todos, el gusto. ¿Qué tal la producción? ¿La productora? No, ¿qué tal? Espectacular. La productora. Muy trabajador. Bueno, Oscar, un gran conductor, un gran periodista también. Por vamos favor. A decirlo así. Estás en Elegidos, la estás descosiendo. Contame cómo se te dio esto, porque vamos a empezar de cero. ¿Cómo se te dio estar en Elegidos, ¿no? Conduciendo este gran programa que sale por la pantalla de Canal 8. Es muy complicado porque en realidad yo no me veía nunca conduciendo ese este programa histórico de Tucumán que has elegido. Fue hace 7 años atrás, en donde yo trabajando en Canal 8 como voz en off de a las 7, estuve 12 años como locutor del programa, y esa voz, de hecho era voz nada más, no tenía imagen. Entonces bueno, ponele que no encontraron a nadie, dijeron, che Oscar, ¿podés suplantarlo a Pablo Campos? ¿Cómo que no encontraron a nadie? ¿Podés suplantarlo a Pablo Campos un día porque estaba con un problema de salud? Dije, bueno, sí, le hago el aguante, ¿cómo no hay problema? Y entonces hice un programa que se generaron 2 más por problema de salud de Pablo. Y entonces esa muestra de cómo lo viví, cómo lo sentí, al parecer gustó en Garpó. El canal. Ponele. Y de repente se estaba produciendo el cambio, ¿no? Pablo ya también estaba... con otros otras producciones, otra idea. Elegido, se había que actualizarlo, había que darle una vuelta de rosca en algunas cosas. Y bueno, me propusieron el canal porque creían que yo podía hacerlo. Y entonces, bueno, no sé si lo puedo hacer. 7 años ya y la verdad que va muy bien, ¿no? Pero ¿cómo empezaste los medios, Oscar? Más allá de que en televisión arrancaste de esa forma. Ajá. En lo que es radio y tu papel en lo que es la comunicación hoy en día. Bueno, aunque parezco de 40, hace 32 años que empecé a meterme en los medios de comunicación. Yo tenía 17 años cuando entré en el mundo de la radio, como un juego, como muchos comenzamos, ¿no? Por esto de comunicar, por una necesidad de decir, de hablar. Y bueno, a partir de allí comenzaron a salir las FM en los 80, muchas de ellas ilegales. Después, bueno, hubo un marco regulatorio, pero en ese momento era así. Y en Tafí Viejo, mi ciudad, aparecieron 2 o 3 radios que fueron prácticamente vecinales, ¿no? Que se animaron a hacer un transmisor, pusieron una antena y sacaron señal. Y de repente me encontré en un ambiente de radio, porque creo que me llegaron mi familia y también mis amigos, que entendían de que podía hacer algo de ello, porque te cuento la experiencia. Usted dígame de los tiempos, ¿no? En una kermés, en Tafí Viejo, siempre cuento esto, tradicional eran las loterías familiares. Entonces cada uno de los jóvenes de la iglesia teníamos una función, ¿sí? Entonces cuando el curita nos decía, bueno, a ver, ¿quién va a hacer tal función, quién tal otra? Dijo, a ver, ¿quién va a ser el que va a dictar los números de más? No, olvídate, yo no levanté las manos, sino yo estaba parado en una fila y mis amigos se hicieron para atrás y quedé solo. Era yo. Era tímido. O sea. Claro, obvio. Así que bueno, así fue el primer contacto con un micrófono a través de una lotería familiar, no era una carnet. ¿Cuál es el nombre del primer programa en el que formaste parte? Que yo conduje, se llamaba Románticos en FM. Románticos en FM. Era un programa típico, nocturno, año 86. Año 86, año del Mundial, en donde me baboseaba todas las noches, formato típico de los 80. Era un programa que iba de 10 a 12 de la noche y tenía un operador que la sabía, la tenía clara en materia de música, y me decía, Oscar, voy a poner tal tema. ¿Y de qué se trata? Bueno, este es un desencuentro entre la pareja que no puede darse. Listo, dame la cortina. Y yo empezaba a divagar. Me empezaba a fantasear. Improvisación a full. Total, ¿viste? Y acompañaba con la música. No era de los poemas, ¿viste? En esa época había poemas, salían, no. No, lo mío era fantasear. Éramos que corrompías el esquema. Claro, de fantaseaba, lo que se escuchaba normalmente. Creo que hablaba de mí mismo y de lo que yo pensaba y le poníamos música. Pero el mundo de la radio, Oscar, te permite también ese tipo de cositas que por ahí la televisión, si bien en algunos aspectos puedes improvisar, pero hay que seguir un lineamiento mayor, me parece, ¿no? No, bueno, Elegido, si no improvisás, estás muerto. Hay que remarla no, mucho. No, Elegido, lo único que está... No sé si está guionado, es los grupos que pueden llegar a estar. Porque muchas veces no llegan, no están y se transforman. Claro, llegan tarde y se transforma muchas veces en videoclip o hay que estirar, ¿no? Tantos años al frente de este programa, te ha tocado conocer muchas estrellas, muchas personalidades. Sí. ¿Quién es por ahí la que más te ha sorprendido
Tengamos en cuenta que estás en Cholulos TV también. Tenés que contar todo claro. Los Cholulos lo tenés que contar. Cholulos del lado de la admiración, por supuesto, ¿no? Bueno, de hecho, más allá de la televisión, la radio también me dio a conocer mucho, ¿sí? Yo cuento que en el año 90 y... debe haber sido 96, 97, yo trabajaba en Antena 8, en lo que era el grupo 8 de prensa, que estaba en Avenida Cire Delfín Gallo. Entonces estaba a la mañana y de repente el productor me dice, mira, hay cuatro muchachos que vienen de Salta, quieren, no sé, qué bien, toma el CD. Y me da un CD, ¿me entendés? Y los veo, digo, ¿quiénes son estos? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Música? ¿Sabés qué? Suspender la música, que pasen estos pibes, ¿viste? Y pasan cuatro con una guitarrita y se sientan alrededor de la mesa. ¿Y vos quién sos? Yo me llamo Jorge. ¿Y vos? Tal. ¿Y qué hacen acá? Y venimos a hacerte un CD acá. ¿Cómo se llama? Del gris al azul se llama. Ah, mira vos. Empezamos a charlar y todo lo demás. Y ¿pueden cantar algo? Genial. Saca el moreno una guitarra y empieza. Y las cuatro voces de los nocheros. Empeluznó el cuerpo. Dije, listo, señores, me compraron. Y a partir de ahí lo conocí a los nocheros y se empezaban a presentar. Lo demás pasó Shakira, sí. Pasó también ¿La conoces a Shakira? Claro. O sea, súper cholulo. Sí, fuerte el aplauso para el cholulo, impresionante. No, tengo una lista de mucha gente que ha trabajado, que hice notas. ¿Qué sé yo? Internacionales, Cristian Castro, Camilo VI, Eros Ramazzotti. También le hice una nota, pero ya en Buenos Aires. ¿Y a quién te queda por conocer o a quién te gustaría conocer? ¿Al del ambiente artístico? ¿Del ambiente artístico, periodístico, por qué no? Quien admire y diga, mira, a este la verdad que me gustaría conocerlo. Ojalá que algún día los medios la pongan adelante. Vos sabés que hay personajes que sí me generan mucha incógnita y curiosidad, ¿no? Si yo me da la lo político, el aspecto político, me gustaría hacerle una nota alguna vez a la expresidenta Cristina Kirchner. Me encantaría hacerle, ¿sí? Bueno, a ver, elegido, yo conduzco dos programas netamente periodísticos en Radio Tucumán acá, gracias a Dios andan muy bien, en donde nos metemos en las críticas actuales y periodísticamente me encantaría hacer una nota a Cristina Kirchner, pero ojo, no es porque esté en corta, ni a favor, ni nada por el tipo, sino netamente periodístico, me encantaría, dentro de la política. Y de lo artístico, vos sabés que me encantaría, muy simple, acá en Tucumán hay una serie de personajes que quizás ustedes no lo conocen, pero que tienen una vida muy atractiva, ¿sí? Una de ellas es mi amigo Fernando Pasos. Y que con Fernando alguna vez dijimos, te voy a hacer una nota porque él tiene muchas cosas para contar y alguna vez le haré. Claro. Tucumán es cuna de talentos y bueno, está acá con nosotros Oscar Fuerte. Fuerte los aplausos, pero fue un brindis, ¿por qué no? Ya pero que brindamos, ahí está, brindamos. ¿Cómo no? Por el cholulaje, por mil temporadas más, ¿por qué no? De elegidos no, también. ¿Cómo no? Y de cholulos también. Con el sorbete, no lo vamos a poner. Salud, usted también. Salud. Sí. Muchísimas gracias por visitarnos. Le pedimos disculpa el tiempo porque hemos tenido unas complicaciones, pero estamos al aire y ha sido choruleado. Y hay tiempo, ahí va a haber otra oportunidad para hablar mucho más largo y tendido, ¿sí? Está bueno. Si me dan 30 segundos. Sí, por favor. Quiero pedirle a todos un homenaje a Elegidos. Elegidos es un programa nuestro. Es un programa tucumano. Por ahí han pasado todos los artistas tucumanos, con más, menos experiencia. Y veo día a día o sábado a sábado muchas experiencias de jóvenes que van con esa ilusión de cantar. Mal o bien, pero van a cantar. Y yo he visto muchos de ellos del interior, en los límites prácticamente de Tucumán, de ir y emocionarse dentro del estudio de televisión y volver a su casa o a su pueblo felices. ¿Se entiende? Muchas veces el secreto de Elegidos no tiene que ver con la canción en sí, sino prácticamente cumplir un sueño para muchos. Y ojalá, por cierto, que el futuro se pueda dar. Por eso digo, 31 años de este histórico programa y ojalá que lo sigan respetando como tal. Es uno de los mayores a nivel nacional, inclusive. Es el de mayor trayectoria en la televisión argentina. Que trabaja en los medios, ¿viste? Antes, cuando era chiquito, siempre, ¿viste? Estaba prendiendo la pantalla del 8 los sábados y uno disfrutaba de Elegidos. Disfruta de Elegidos. Sí. Y un fuerte aplauso, por favor, para Elegidos también. Sí, sí. 31 años. Yo me levanto, la productora nos quiere matar. Lo quiero matar a usted también. No, ¿Qué dice? ¿Qué le pasa, Abril? Ya me pasé de tiempo, perdón. Estamos agradecidos, Oscar. ¿Te querés mandar a la pausa? Ya sí, dale, estamos. Dale. ¿Por dónde vamos? ¿Sí? Vamos. ¿Con qué se viene? ¿Con qué venimos? Con un blog. Paulo, por favor. ¿Lo que se viene? Paulo Neri. Sorpresa. Sí. Amigos de Cholulos TV, no se pueden perder el programa. Esto no es nada. Lo que se viene es mucho mejor. Primera pausa, segunda, tercera, según en qué momento nos manden. Vamos a la pausa, ya volvemos. Dale.
Joyería Respalnor, fábrica de muebles. Los muebles a tu medida. Excelentes precios y calidad. Vos diseñás tu casa. Nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener. Juegos de living, juegos de comedor, para casa o departamento, colores y medidas a tu gusto. Respalnor. Vení a conocernos en San Juan 223, San Miguel de Tucumán. Te esperamos. La espera se terminó. Ley 8.895. Ley de trato digno. Que la ley se cumpla. Depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor. 9 de julio 497. O llamá al 452-5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés. UCR Cambiemos. Vestite a tu onda con las mejores marcas. Tenemos todos los talles, diseños y colores para cada estilo, clásico y moderno. Además, encontrá la mejor atención en Elisés, casa de ropa para hombres. Llegate por nuestros locales, Elisés Muñecas 167 y Galería Muñecas 150, local 8. Viví con estilo. Te esperamos. Constantino Llosa Nietos, calzados de calidad para hombre y mujer, sandalias, suecos, zapatos de vestir, zapatos de cuero, zapatos náuticos, todos los modelos de temporada a precios únicos. Visítenos en Galería del Ángel, locales 9 y 11. Constantino Llosa Nietos, tradición de calidad a sus pies. Mellizos Orellana. Con la cultura. Con los jóvenes. Con el talento. Mellizos Orellana.
comenzamos entonces con este tercer bloque de la mejor manera, porque siguen entrando invitados, es un desfile de gente. Es el segundo, Santi, ya se quiere ir al tercer usted. Bueno, o sea, yo estoy adelantado a la época en realidad. Pero le quiero contar, usted me dijo, che, Santi, tengo para irme con mi novia, quiero ir a pasar un fin de semana. Sí. No sé a dónde, bueno, yo te cuento. Que yo no estoy de novio, le aviso, ¿no? Si usted habla por las historias de Instagram, eso es otra cosa. Pero yo no estoy de novio, usted tira los palitos para que yo lo agarre. Pero no vamos a pisar el palito. No estoy de novio. Anduvo besuqueando usted, yo lo vi en sus historias de Instagram. Pero no sea tímido, invítela a Hotel Semiramis o Semiramis Colonial, allí en Termas de Río Hondo, donde tenés la mejor atención, la mejor gastronomía, lo mejor de lo mejor en aguas termales. Te lo brinda Hotel Semiramis y Semiramis Colonial de la familia Brandán. Un saludo grande para Dorcas y el doctor Bulacio. Llévela, no sea tímido, invítela. Yo le voy a invitar a Debo, en realidad. No es mi novia, pero vamos a decirle que vos te podés llegar, ¿sabés a dónde? Como te dijo Santi, al Hotel Semiramis, con la mejor torta de la mano de Paragolosos. Lo buscás en las redes sociales o como figura ahí en pantalla que estás mirando en este mismo momento. Están en la feria. Impresionante los chicos, las tortas que te hacen. Ustedes la vieron en el aniversario de Cholula TV. Dentro de poco vamos a mandar cositas dulces, también me dijo Laura, así que sí. Estamos ahí atentos. Alto, está un poco sucio. ¿Por qué, Santiago? Porque le cuento que por fin pude cambiar el autito viejo que tenía por el que quería, y lo hice de la forma más fácil y rápida. Fui a prendarios.com, me hacen burla acá los muchachos, y pedí un préstamo en cómodas cuotas y en pesos. Vos también podés tenerlo, así como yo, y anda a prendarios. Bueno, vamos a comentarles a la gente que tenemos un bloque cholulo también, porque siempre mostramos el arte, ¿sí? El arte en todos sus aspectos. Y para eso hemos invitado a un gran profesional. Fuerte el aplauso para el artista plástico number one, Paulo Neris. Fuerte los aplausos, bienvenido, pase adelante. ¡Qué presentación! ¿Cómo estás, amigazo, Pablo? Bienvenido. Gusto. Sentado. Por aquí siéntese, por favor. Bueno. En el trono, Cholulo. Directo desde Brasil a Cholulo. O sea, hace 8 años que está en la provincia de Tucumán, trabajando con nuestros artistas, dictando talleres de todo. Pero me gustaría que salga de la boca de usted, Pablo. Bueno, bienvenido. Perdón, ahí a ver, estamos. Vamos a ver si está prendido. Ahí está, bien, perfecto. Bien, muchas gracias. Ahí estamos. Sí, vivo acá en Tucumán ya 8 años. Estamos aquí trabajando con varios artistas, alumnos de distintas áreas, no solamente del arte plástico, pero también arquitectos, diseñadores, paisajistas. Todo tipo de expresión artística que... Bien. O sea, ¿por qué se le dio venir desde Brasil a la provincia, no? Por el arte. El arte te lleva a todos lados del mundo. Claro. Sí. Me imagino que el hecho de haber vivido en Brasil, obviamente ahora en Tucumán, también hace que sea un poco más rica la experiencia artística, ¿no? Y justamente venís a dar un taller actualmente acá en la provincia, donde, corregime si me equivoco, vas a proponer materiales diferentes. ¿Sí es así? ¿O no tradicionales? Claro, la idea es poder romper un poco con lo tradicional. Sí. Salir un poco del papel y un poco del lienzo y poder experimentar otros soportes y otras técnicas de pinturas y de esculturas. Entonces, no sé si puede, al invés de usar la pintura común, se puede usar aceite de motor, agua. Pues eso me decía, para hacer arte no es necesario que sea la acuarela, la típica, viste, el acrílico ni nada, sino que cualquiera que quiera representar algo lo puede hacer a través de cualquier cosa, ¿no? Y eso es importante, de eso se caracteriza el arte. Claro, sobre todo las personas que quieren, no sé si diría innovar, pero salir un poco del tradicional ya es suficiente, como ya es un buen requisito para buscar el curso. Bien. Santi. Bien, y con respecto a la convocatoria que va a tener el curso, me imagino que ya hay muchos inscriptos, muchas personas que quieran participar, ¿o todavía está abierto el cupo? Todavía está abierto el cupo, porque nosotros tenemos, son 3 días a la semana, digamos, pero a medida que van llenando los cupos, nosotros vamos abriendo nuevas turmas. ¿Y en dónde se está dictando actualmente? Vos me dijiste que tenés tus talleres en donde la gente puede venir a participar. ¿Cuáles son los costos, Paulo, para todos aquellos interesados, no? Mi taller está situado en la Paso de los Andes 240. Y el costo del curso es 1.200 pesos. ¿Mensuales? Mensuales. Sí.
tiene duración de 4 semanas, de 4 meses, son 16 clases. ¿Cómo ve el arte acá en Tucumán? El arte en Tucumán, mira, yo he visto en otros lugares que hay un nivel bastante alto de arte en Tucumán, porque yo he podido presenciar artistas de Tucumán que están a nivel de muchos artistas de otros lugares del mundo, ¿no? Conozco un poco de algunos otros sitios y he visto que Tucumán no deja nada para atrás, lo que... Claro, nada que envidiarle a otros. No, nada, absolutamente nada. Bueno, Pablo, la verdad que estamos encantados que nos hayas visitado. Me gustaría que le recordemos a la gente cómo puede hacer para contactarse contigo, para asistir a estos talleres y para este gran evento que se viene muy dentro poco. Puede ser a través del Instagram, sí, que es Pablo Neres Artista. Usted le ha dado like a la página de Cholos TV hace poquito. Ahí lo he visto. Y también el Facebook. Ahí tenemos una página de Me Gusta, sí, de Facebook, que todos pueden acceder y ahí tienen información al respecto del curso. Perfecto. ¿Su número de teléfono también lo puede brindar? 154-144-564. Perfecto, después lo brinda la producción también para que podamos dejar ahí en la página. Pablo, ha sido un placer, la verdad que me gustaría quedarme charlando para mucho más tiempo, pero lamentablemente los tiempos en televisión son crueles. Abril es la más cruel de todas, que nos mata si nos estiramos, así que será hasta la próxima. Ah, perdón. Perdóname. Usted se está yendo, usted se quiere ir ya al corte. Hoy está con los cortes, Santiago. No, es que quiero saber quién es Cholulo. Sí. De corte con la bebida. Tiene que cortar con la bebida, tiene razón el Messi, sí. Quiero saber de quién es Cholulo usted, a quién admira, qué referente. Puede ser en el ámbito, no sé, artístico, deportivo, ¿por qué no? Televisivo, quizás acá. Mira, tiene yo soy Cholulo referente. De Lisandro Aristimuño. ¿Ah, sí? Sí. Me suena. Me gusta. Y, perdón, ¿me puede repetir? Lisandro Aristimuño. Y él es un artista... Argentino. Argentino, cantante. Ah, mira vos. Qué grande. Bueno, Choluleado, está oficialmente Choluleado. Ahí está, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Y a todas las personas que están invitados, síganlo en las redes sociales y se van a estar enterando. Nosotros somos un pequeño corte, Santi. Y seguimos con mucho más. Cholulos TV. Constantino Llosa Nietos, calzados de calidad para hombre y mujer, sandalias, suecos, zapatos de vestir, zapatos de cuero, zapatos náuticos, todos los modelos de temporada a precios únicos. Visítenos en Galería del Ángel, locales 9 y 11. Constantino Llosa Nietos, tradición de calidad a sus pies. La espera se terminó. Ley 8895, ley de trato digno. Que la ley se cumpla, depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor, 9 de julio 497, o llamá al 452-5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés, UCR Cambiemos. Vestite a tu onda con las mejores marcas. Tenemos todos los talles, diseños y colores para cada estilo, clásico y moderno. Además, encontrá la mejor atención en Elisés, casa de ropa para hombres. Llegate por nuestros locales, Elisés Muñecas 167 y Galería Muñecas 150, local 8. Viví con estilo. Te esperamos. Vení a Respalnor, fábrica de muebles. Los muebles a tu medida. Excelentes precios y calidad. Vos diseñás tu casa, nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener. Juegos de living, juegos de comedor, para casa o departamento, colores y medidas a tu gusto. Respalnor, vení a conocernos en San Juan 223, San Miguel de Tucumán. Te esperamos. Mellizos Orellana. Con la cultura. Con los jóvenes.
con el talento. Mellizos Orellana. Este tercer bloque, y ahora sí estamos en el tercer bloque, Santi. Usted que está con esos tragos adelantadísimo. Es como que está así, usted lo veo muy... Es fin de semana largo. Y me imagino que vos, que estás del otro lado, decís, tal vez no sos de la provincia de Tucumán. ¿Por qué no? Y nos estás viendo por la web. Te aconsejo a que vengas a la provincia de Tucumán, conozcas lo que es la capital impresionante, porque los paisajes de Tucumán son incomparables, ¿sí? Pero vamos a decirle que a una cuadra de la Plaza Independencia, Plaza Central, frente a Casa de Gobierno, a una cuadra por la 24 de septiembre, 364, 24 de septiembre, 364, se encuentra el Hotel Mediterráneo con grandes precios para vos y tu familia que estás queriendo conocer acá la provincia. Qué buena forma de venir y conocer. Y Santi, ¿sabe qué le puedo decir? Sí. Cuando venga a Tucumán se puede llegar por Saavedra Lamas 680 y retirar su bolsita de asado, que es de la producción de Choruro, regala. ¡No! Bien. Bien. La producción dijo abrirle a la productora. Así Abril, que... sí, se tiene que portar Abril, ¿eh? Sí, es verdad. No, siempre se porta bien, así que un saludo grande para ella. Para el señor Sebastián Raz, que está también acompañándonos en fotografía. David Carranza y Cristian Sokolich. Mavi Barrio Nuevo, por supuesto, en la parte de maquillaje. Y todo este equipazo que está acá acompañándonos. Pero llega un momento en el programa en el que hay que presentar a las estrellas. Es una estrella, ¿eh? Es una estrella. No me digas. Exactamente. Una de las estrellas tucumanas que está en ascenso. Es un amigo de la casa. Me da el placer de presentarlo. Claro. Fuerte el aplauso, Lucas Sokolich. Esa es la actitud. Oh, ¿Cómo estás, Lucas? Amigo. Bienvenido. Gusto verlo, bienvenido. El gusto es mío, facetas, ¿no? ¿Sí? Por favor, siéntese. Acá, pero primero pruebe el traguito, porque tiene, tiene que dar cortesía de la casa. Reseña del trago. A ver. Dale un fondo blanco. No, no, Santi. Vamos a probarlo, ¿no? O sea... Bueno, Lucas, ve, esa es la actitud. Viernes a la noche. Viernes a la noche. Viernes a la noche, ¿no? Hay que, se sale o se sale, ¿no? Ya viene empilchado usted también para salir con Santiago, porque Santiago también quiere salir. Cuando quieras, ¿cómo me ve para salir a bailar? De 10, toda la onda, sí. Voy con las cañas. Todavía está el fresco, así Santi, ¿usted va a pescar? De 10. Pero no va a ir a pescar así. Usted va con las cañas, dice. Voy con la caña, voy a pescar, sí, sí, siempre. Ah, bien, 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 me parece muy bien. Pero bueno, acá venimos a hablar de temas importantes. Lucas es un amigo, por eso la confianza con la cual estamos jodiendo. Pero en realidad viene a hablar de un tema importante, señor. Está en un proyecto nuevo. Así es, un proyecto bastante nuevo. Que no se lo ve mucho en Tucumán y que yo creo que soy una de las primeras personas en traerlo. Pero que yo los invito a que todas las personas lo hagan. Porque es practicar el ser positivo en la vida, el tener una buena actitud. ¿Cuál es el nombre del proyecto, Lucas? Se llama Ser y Vivir Mejor. Bien, ¿por qué ser y vivir mejor? Porque todos en la vida podemos tener una buena actitud, una mala actitud. Nos puede pasar de todo, podemos tener podemos sacar una mala calificación, podemos tener, están enfermos, pero... Podemos engordar unos kilitos. Sí, sí, pero todo está en la mente. Todo, querido, está en la mente. ¿Y por qué ser mejores? Porque hay que progresar día a día, ¿no? Hay que progresar, no hay que estancarse. Siempre hay que buscar dar un paso adelante para medirnos, ¿no? En cuanto a las metas, en cuanto sea la actividad que hagamos. Importante, Lucas, hablando de todo esto, es
poder rodearse de las personas correctas, porque cuando hay personas tóxicas en la vida de uno, uno generalmente comete los mismos errores y después se pregunta, che, ¿y por qué no avanzo? ¿Por qué siempre me pasa tal y tal cosa? Y es porque evidentemente todavía no superaste esa prueba. La influencia de las personas con las que nos rodeamos es increíble, nos afecta. Porque nosotros, nuestro cerebro, bueno, es como funciona como si fuese una radio receptora de energía, ¿no? Y si las personas con las que nos rodeamos tienen energía negativa, y por ende nos vamos a transformar en algo negativo, ¿no? Se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Lucas, ¿hace cuánto estás con este emprendimiento nuevo? Bien, oficialmente largué la marca, por así decirlo, el nombre, este año en marzo. Este año me decidí a ir con todo con el proyecto, porque yo lo empecé, todo empezó con el año 2015, con el simple anhelo de transmitir algo bueno a la gente y compartir imágenes por Facebook, etcétera, etcétera. Después empecé a yo diseñar un poco las imágenes, jugaba un poco con Canva, con otros editores, y luego se me dio por armar un blog. Entonces empecé con el blog de Google, y entonces empecé a subir artículos, a subir cosas que se me ocurrían a mí, que si todo es para beneficio de la gente, ¿no? Luego pasé a otra plataforma de internet y actualmente estoy trabajando con otra. Y gracias a Dios pude armar un canal de YouTube, así que una vez a la semana subo uno o dos videos. Así que de 10. Vamos. ¿Cuál es la repercusión que ha tenido, bueno, en los tucumanos, ¿no? Teniendo en cuenta de que se transmiten mensajes positivos, que te animan a seguir y a plantearse la vida desde otro punto, ¿no? Desde otro punto de vista. La gente está muy contenta. La gente está contenta porque no todos los días te topas con algo así, ¿no? No todos los días la gente está con una buena onda. Por ahí siempre está el quejoso, la quejosa, pero es típico. No es culpa de ellos, sino del ambiente que te contagia. Y yo lo que hago es como fuese convertirlos, ¿no? Convertirlos en personas que de los problemas, de las crisis, busquen oportunidades. Eso es lo que limito. Porque uno se mimetiza, me voy con ciertos problemas ajenos. Se mimetiza. Todo también depende del nivel de empatía que tiene todo el ser humano, me imagino. Sí. ¿Cómo influye esto en lo que vos haces? ¿Tu nivel de empatía actualmente, cuál es? Mi nivel de empatía es alto. Yo siempre trato de encontrar el punto de vista de la otra persona, ponerme en el lugar del otro y entender cómo piensa y cómo se siente. Es lo que le llaman, es un sesgo cognitivo que tenemos nosotros en cada uno y que nos saca de la zona de nuestra posición, de nuestra opinión sobre algo o de nuestro punto de vista, y nos hace entender por qué la otra persona piensa de esa manera. Yo creo que si todos los seres humanos practicáramos esto, el mundo sería claramente diferente. ¿Cómo influye la actividad física en el estado anímico de una persona? Influye muchísimo. Yo creo que una persona que haga actividad física al menos media hora al día vuelve con la mente totalmente despejada. Se le van todo lo negativo, toda la cháchara que uno tiene en el día, se le va. Bueno, Lucas, ¿cómo pueden hacer las personas que están del otro lado para contactarse contigo para que, bueno, estén asesoradas de buena forma de cómo llevar un estilo de vida mejor, ¿no? Bien, sí, pronto se vienen las asesorías en un futuro, ¿no? Es un proyecto a largo plazo, pronto se vienen las asesorías, pero pueden hacer su consulta hoy en día a través de la fanpage, que es Ser y Vivir Mejor en Facebook. También tenemos una cuenta de Instagram, Ser y Vivir Mejor. El canal de YouTube, igual, Ser y Vivir Mejor. O si no, cualquier cosa, pueden escribirme a mi Instagram, Sokolichok. ¿Cholulo de quién era usted? Recuérdeme. ¿Cholulo de quién? ¿A quién admira? ¿Qué referente tiene? Se quedó el año pasado. Bueno, ya estuve el año pasado, ¿no? En un desfile, fue un lindo desfile. ¿Y de quién fui? ¿Cholulo? ¿De quién? No, usted Cholulo. Diga, no, ¿a quién usted admira? Diga, ¿a quién admiro? Perdón, no le ponga tanto alcohol a esto porque... No, bueno. ¿A quién admiro yo? No, seguramente no lo van a conocer, es un youtuber. Juan Diego Gómez, capaz. Miquel Román. Ah, mira. Miquel Román, sí. Yo les recomiendo que vean sus videos, son increíbles, potenciadores de vida, sea lo que sea que hagan, les recomiendo que lo vean. Bueno. Me hace acordar a un youtuber que también sigo, Diego Dreyfus, que quizá también lo conozco. Sí, también. Un crack. Genio. Bueno, Cholulado. Oficialmente en Cholulado. Muchísimas gracias por haber venido. Y vamos a seguir comentando a la gente. Vas a venir de vez en cuando, ¿eh? A comentarle. Sí, totalmente. Dale tips a las personas totalmente. Que están del otro lado, sí, a levantarse, ¿eh? Sí. Porque no hay día que esté mal que se pueda convertir en algo mucho más lindo. ¿Sí? Vamos al corte o me la cortan. ¿Eh? Vamos al corte. Enseguida volvemos con más Cholulos TV. No te voy a negar.
Constantino y Osa Nietos, calzados de calidad para hombre y mujer, sandalias, suecos, zapatos de vestir, zapatos de cuero, zapatos náuticos, todos los modelos de temporada a precios únicos. Visítenos en Galería del Ángel, locales 9 y 11. Constantino y Osa Nietos, tradición de calidad a sus pies. Mellizos Orellana. Con la cultura. Con los jóvenes. Con el talento. Mellizos Orellana. Vení a Respalnor, fábrica de muebles. Los muebles a tu medida. Excelentes precios y calidad. Vos diseñás tu casa. Nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener. Juegos de living, juegos de comedor. Para casa o departamento. Colores y medidas a tu gusto. Respalnor. Vení a conocernos en San Juan 223, San Miguel de Tucumán. Te esperamos. La espera se terminó. Ley 8895. Ley de trato digno. Que la ley se cumpla. Depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor. 9 de julio 497. O llamá al 452-5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés. UCR Cambiemos. Cambiar el autito viejo que tenía por el que quería y de la forma más fácil y rápida. Fui a prendarios.com y me dieron el mejor préstamo en cómodas cuotas y en pesos. Hacé como yo, vos también podés tener el auto que querés y con la cuota que podés. ¡Sácalo ahora! Prendarios.com, San Martín 666, quinto piso. Usamos cero hoy. Choluros TV, Santiaguito Medina y Male. Franquito Majul, quiero invitarlo a usted. Sí, digamos con los chivos, lleno de chivos este programa. Pero quiero contarte a vos que se está acercando el calorcito, el verano, y querés ponerte en forma físicamente. Andá a Progress Gym en calle Córdoba 31, donde se da la mejor atención, los mejores suplementos también, las mejores dietas y por supuesto los mejores profesionales para darte las rutinas específicas. Vamos, ¿no? Vamos ahí. Bien, ahí estoy. Estoy yendo yo igual ahora, ¿eh? Bueno, pero vamos juntos, digo. Esa es la actitud, Santiago. También vamos a comentarle que la semana que viene, ya que entramos en este cuarto y último bloque, está de regreso ella.
una diositud. Sí, es verdad. ¿Quién es? Ludovica. Ludovica, no la va a nombrar a Sofi. Bueno, viene con su madre, obvio, porque no camina todavía. Pero sí, viene Ludovica y Sofía Pavón van a estar de regreso también, acá. También se nos une una personalidad de la provincia de Tucumán en ascenso puro, así. Ese señor, está el emergiendo, sí. Dijo la vez pasada, si estuviera bajo el agua. Facundo Ponce. Estaba acá, estuvo tomando todo, ¿no? Sí, es verdad. No paró nada, ni la un segundo. La mermeladita. Va a salir la borracho. Dice. Sí. Bueno, va a salir borracho. Sí, tenemos dos personas a las cuales hay todavía que entrevistar. Franco, ¿le gustaron los tragos? Me encantaron, Santiago, pero es una cosa... Vamos, por favor, esta cámara nos sigue y estamos aquí con ellos dos. Fuerte los aplausos para Food Truck. Póngase por allá, señor Santi. Ahí estamos, bueno. Federico, Federico e Isabel. A ver, Fede, ¿cómo estás? ¿Nervioso? Sí, más o menos. La verdad que es la primera vez que estoy en algo así. Muy buena onda. La verdad que pegaron muy buena onda. Me sacaron casi todos los tragos que saqué, así que no tengo mucho más para hacer. Ya no me están dejando hacer mucho más trago. Dice que la producción, algunos están baleando golpeados. Un poco, están baleando un poco. Están. Isabel, bienvenida. Desde ahora en más van a estar acá en Cholulos mostrando todos sus platos, todo lo que hacen cotidianamente para llevarle a la gente, ¿no? Un gusto, un gusto. Ahora soy una cholula más. Esa es la actitud fuerte, los aplausos. Food Truck la está, como yo digo siempre, Santiago me dice, la está descosiendo en Tucumán, llevándole onda a todos los lugares en los que visitan, ¿no? Así es, bueno, contame un poquito de Food Truck. Bueno, este emprendimiento es un emprendimiento familiar. Comenzamos prácticamente sin saber detalles sobre lo que implicaba esto. Y hasta que comenzamos a descubrir justamente la buena onda, la energía que te transmite la gente, y decidimos devolvérselo. ¿Y a través de qué? De la comida, de los tragos y poniéndole lo mejor nuestro. ¿Las redes sociales de Food Truck, Isabel? Sí, funcionan. ¿Cómo? Tenemos nuestro, sí, Instagram, nuestro Facebook, Food Truck Tucumán, así. Así funcionamos. ¿Cómo figura ahí? Sí, Food Truck Tucumán. Así, tal cual. Ustedes, es comida y lo bueno de todo lo que hacen la comida, porque yo soy fanático del gourmet, olvídate de la gastronomía, olvídate. No se nota. Es que es comida sana, ¿no? Porque así uno es, se imagina Food Truck es, y se imagina frituras, pero no es así. Esto no, te cuida. Entonces... Nosotros no fritamos. Nosotros, todas nuestras comidas son sanas, elaboradas por nosotros, cuidamos cada detalle. Y sobre todo pensamos que nuestros clientes, la mayoría son niños, entonces tenemos que cuidarlos y ofrecemos lo mejor. Esa es la actitud. Nuestra mejor onda, sí. Lo que podemos hacer con nuestras manos, lo hacemos bien. La recepción de la gente en este tiempo en el que están en el mercado, ¿qué tal fue? Excelente, la gente se engancha porque le gusta eso de ir al aire libre, a tomar algo, a comer, pasar un momento distendido y en familia, sobre todo. ¿Por qué? Porque involucra a todos, niños, jóvenes, abuelos, papás, hermanos. Qué lindo. ¿Y este fin de semana van a estar presentes en dónde? Y creemos estar en la Expo Lules Productiva, y bueno, todos los fines de semana. Este fin, sí, de semana pasado estuvimos en Arte Abasto. Bien. Hermoso, una experiencia hermosa. Cabe destacar que son grandes profesionales. Y hablando de eso, ahora, antes de pasar al trago que vos nos vas a comentar, Federico, muestra el platito, por favor, ahí usted. Isabel, me lo llevo. No, señor, por favor. Vamos a mostrarlo acá, a ver. Me dice acá que lo lleven para atrás. El gang está ahí, viste que está con hambre. Sandy no alcanza para usted, amigo, disculpe. Pero vamos a darle a ella que lo sostenga, porque sabe que lo quiero destacar el algo. El gang está ahí. No me toque la comidita, dice. Bueno, pero ¿saben qué es lo que quiero destacar? Que es impresionante cómo se trabaja con los guantecitos, siempre cuidando todo, ¿eh? La salud del cliente. Eso es importante. Fundamental. A ver, Santi, venga, por acá, tráigalo al platito. Tráigalo, deme el platito, no, papá, deme el platito. A ver, vamos a contarle, ¿qué es esto, Isabel? Bueno, esto es un plato muy sencillo. Buscamos que se adapte al trago que estamos tomando. Es una brucheta de pollo. Vamos intercalando trozos de pollo. Lo ideal es la pechuga de pollo. Vamos introduciéndola, no tiene nada de grasa. Y nada de grasa. Y esto está horneado, no está frito ni mucho menos. Y vamos intercalando porciones de vegetales. En la mayoría de los casos usamos el pimiento, el tomate. ¿Cebolla? Algunas veces, no cuando tenemos muchos calores, porque por ahí nos puede caer pesado. Pero sí.
sumamente sencilla, es cuestión de jugar un poco con la brochette y vas pinchando y vas intercalando colores, sabores. Mientras se va tomando unos traguitos también de acá. Sencillo, y claro, es fundamental. Usted le va a dar acá, ¿sí? O sea, estamos hablando del gimnasio. A ver la opinión. A ver la opinión. Coménteme, coménteme. ¿Está rico? Muy bueno. Excelente, excelente. Bien, ya le voy a atacar, espéreme. ¿Sabe qué? Acá está Federico, él dice, estoy un poquito nervioso. Y estas cosas no van, ¿viste? O sea, tenés que sí o sí estar contento. Acá contame del trago que te has armado, que lo has dejado anonadados a todos el equipo, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, el trago siempre fue intentando combinar con la comida, que dentro de todo a veces se complica un poco combinar bebida con comida. Además, varía mucho de las personas y los gustos. Yo para el pollo decidí una comida con bebidas secas. Y decidí una margarita, trago bastante conocido, bastante común, se lo conoce mucho, quien no vio en la tele alguna vez la carne de margaritas. Y decidí mezclar un poco con lo tucumano, con una frutilla, estamos en plena temporada, todo el mundo está comiendo frutilla. Y decidí hacer una margarita de frutillas con un toque de kiwi. Impecable. Sobre la realización, así a grandes rasgos apelo a su poder de síntesis para que le digamos a todos los que están por ahí a hacer su previa, a compartir con amigos, algo rico y rápido, es sencillo. La verdad que es bastante sencillo, si uno lo quiere hacer, es fácil hacerlo, es lo único que lleva es tequila, azúcar, limón y bueno, en mi caso yo le puse frutilla y kiwi. Excelente. Bueno, fuerte los aplausos. Ya sabe la gente que quiera contratarlos, sus amigos, para eventos particulares. Perfecto. Me llevo esto porque tenemos una persona que estaba con sed, me dice. Entonces, venga por acá, venga. Quiero cambiar. Muchísimas gracias por venir. Bueno, ahí está. Nos decían, es el Daddy Yankee tucumano. ¿Me puedes tomar acá? Porque está en Tucumán, está en Tucumán. Me dicen por acá, Rosario. No, él se siente tucumano, ¿eh? Mirá la presentación que le metió. Impresionante, está presentando su nuevo material. Y es increíble, oro. Oro. ¿Usted vale oro? Yo no, pero él sí. El señor Iván Boscolini, fuerte de aplauso. Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Todo bien, bienvenido. Bueno, bienvenido, a ver, siéntese por acá. Tome asiento, por favor. Gracias. Se va a someter al test Cholulo, ¿ah? Ah, bueno. Ahí estamos. Iván, presentando oro acá en Cholulos TV. Sí. Sabemos que, como les dije recién a Food Truck, porque lo que la están descosiendo están acá y sos vos. ¿Qué tal? Contame de este disco. Bueno, muy contento. Esto está fresco. Es una recopilación de unos temas que grabé hace 6 años y unos que saqué ahora hace... ya, 2-3 meses. Pueden encontrar, digamos, los temas en YouTube, en Spotify, como Iván Boccolini. El tema de difusión se llama Dime lo que quieres. Y el segundo es oro, ¿sí? Escogí esta palabra. Ya tiene hasta videoclip, ¿eh? Sí, ya tiene videoclip, sí. Y ahora voy a filmar la semana que viene el próximo, que va a salir en 2 meses. Bien. Todo programado. ¿En Instagram también están, Iván? Sí, estoy en Instagram también, sí. En cualquier red social estoy como Iván Boccolini, así que me pueden buscar ahí. Tranquilo. Ahora, ¿qué anteojitos que elegimos para venir a visitar Cholulos TV? Con toda la onda, impresionante. Y bueno, hay que, sí, hay que meter el show. Pero me gusta el estilo, bien urbano, ¿no? ¿Acompaña ese estilo a lo que es su música? Claro, sí, yo trato de enfocar lo que es latino, sin salir de un poco nuestras raíces, porque meto guitarras, sí. No es algo... caribeño, digamos, lo que hago. Así tiene un poco de pop, un poco de hip hop, un poco de trap, un poco de reggaetón. En mi vida toqué muchos estilos musicales y bueno, salió esto. Así que, bueno, ¿de cuántos temas estamos hablando de tu disco, Oro? Mira, esto es una recopilación de dos. En Spotify, si entran, hay dos discos: está Oro y Psicólogo. Entre los dos tengo 20 canciones, sí. Pero en este recopilé 13. Las 13 más, canciones. Las que más me gustan. Sí. Me hablabas de que inclusive estuviste trabajando en los primeros temas antes de viajar a México, porque estuviste viviendo en México, después decidiste volver a lo que es Argentina, en particular Tucumán. Estabas trabajando con un productor de Londres, ¿no? Sí, es Juan Pablo Sancho, inclusive es hermano del modelo, de Cristian. Él tenía un estudio en Rosario, un estudio muy bonito, y hicimos buena mancuerna y empezamos a hacer un estilo que... muy gracioso, porque hace 6 años atrás era raro y es lo que hoy escuchan todos los chicos de esto, como Duki, todo esto nuevo que salió ahora. Un estilo trap. Es un estilo trap, sí. Mezclando con un poco del dubstep. Y bueno, es muy gracioso que, bueno, por cosas de la vida me decidí
alejarme un poco de la música y quedó en frisado, digamos, ¿no? El disco. Sí. Y cuando volví, empecé a escuchar todo esto nuevo y dije, bueno, mirá, acá está, ya lo tengo hecho. Esto es lo que... Esa es la actitud. Iván, ¿cómo comenzaste con la música en tu vida? Yo empecé a los 15... Va, en realidad empecé a escribir canciones a los 8. Como de distracción y digamos como una terapia para mí, digamos, agarraba las canciones de la radio y le cambiaba las letras y me ponía ahí, siempre era, no sé, estaba ahí. Y a los 15 empecé a tocar bajo, guitarra y empecé con bandas de rock, ¿no? Después, bueno, llegué a tocar como 20 bandas más o menos, de distintos estilos, hasta que decidí volverme solista y bueno. Empecé con esto, me gustaba mucho el hip hop también y empecé con esto. ¿Qué expectativas tenés para lo que se viene, no? O sea, ¿cómo te ves de acá a 5 años, por ejemplo? Y ojalá que de gira muy bien y... ¡Gira mundial! Gira mundial, sí, ¿por qué no? Sí, pues gira mundial. Sí. Muy gracioso, escuchaba recién, voy a hacer hincapié a lo que decía recién Lucas, pues no es casualidad porque lo que trato de enfocar en muchas canciones es una actitud positiva, digamos. Si bien es un género urbano que hoy en día se está hablando mucho de cosas muy similares, uno escucha hip hop o lo que sea, ya lo asocia o reggaetón a ciertas cosas. Yo trato de, si bien tengo los temas más comerciales, pero de enfocar a ciertos temas para que... digamos, las personas tengan otro mensaje más positivo, digamos. Esa es mi idea, aportar algo positivo a la gente que escucha, ¿no? Impresionante. Sí, si bien Iván va a cerrar cantando, pero acá de la parte de la platea femenina, de la parte de producción, me piden que cante un poquito, como para que conozcamos, un poquito, apenas, podemos lanzar un algo. No lo vamos a decir porque, la falsete no, porque nos tira con la cámara David Carranza. ¿Puede ser algo en acapela? Sí. En acapela puede ser. Sí, sí. Estoy un poco bien, de... Bueno, falsete no, vamos con acapela, sí. Le voy a cantar, ya que voy a cantar, dime lo que quieres al final. Voy a cantar el tema de el otro que se llama Oro. ¿Sí? Dale, un pedacito ahí como para ir entrando en clima. Para entrar en clima, exactamente. Dice: Oro, 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 desde mi interior, sea lo que sea, yo soy lo que soy. Yo sí soy real, brillo como el sol. No tengo que darte una explicación. Oro, 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 desde mi interior, sea lo que sea, yo soy lo que soy. Yo sí soy real, brillo como el sol. No tengo que darte una explicación. Esa es la actitud. Espectacular, muy bueno, muy bueno. ¡Qué grande! Mire cómo está el gang atrás. Está desesperado, le falta una semana todavía. Le gusta de Wassin y Yandel, dice. De Wassin y Yandel. Bueno, de verdad estamos contentos de que nos hayas visitado a presentar tu material acá en Cholulos TV. Para todos los cholulos que están del otro lado, les recordemos por favor las redes sociales y cómo puede ser para llamarte, ¿por qué no? A un evento privado. Sí, cuando quieran. Yo estoy disponible para lo que se presente. Así que me pueden encontrar como Iván Boccolini, con B larga y doble C, en cualquier red social. Los invito a darle likes, a compartir, a bailar, a lo que ustedes quieran. La música para disfrutarla. Usted, ¿sí?, se va de fiesta con Santiago y Food Track después, ¿no? Claro. Más vale, no hay problema. ¿Y con, ¿y con quién? ¿Con Sokolich también? Con Cristian. Sokolich también, sí. Pero hay que cuidarlo. A ese chico hay que cuidarlo, a Lucas. Sí. A Lucas y a Cristian también. Sí. recuérdeme, Cholulo, ¿de quién es? ¿A quién admira? ¿Qué referente tiene? Tengo muchos. ¿Pero a quién? ¿A quién cholularías, por ejemplo? Hoy en día. Y yo creo que un artista que está haciendo cosas buenas es J Balvin, del género que hago yo, ¿no? Después, bueno, me gusta mucho también Cerati, muchas grandes. Cerati fue la influencia primera, digamos, en sí, en no, sí, yo escucho de todo. O sea, no es que estoy todo el día escuchando una cosa. Me gusta la música en general, que esté bien hecha y que esté buena, digamos. ¿Sí? Escucho. Esa es la actitud. Bueno, fuerte el aplauso, entonces. Fuerte el aplauso, Iván, oficialmente en Cholulado. Ahí está. Ahora nosotros nos vamos a tener que ir, vos lo invitás a las redes sociales, a Lucas. Perdón, Lucas, dije. Iván. También a Lucas también. Lucas también. Nosotros nos vamos. Será hasta el próximo viernes. Por la pantalla de Canal 5 de Super Canal. Que te la cuente. Como quieran. Chau, vamos, nosotros lo dejamos al señor. Lo dejamos ahí, por favor. Bien. Un poquito más fuerte, hermano Messi. Este tema se llama Dime lo que quieres.
y dice más o menos así. Vamos, las palmas arriba, arriba del público. Esta situación ya no se puede controlar. Siento que me quemas cuando miras para acá. Luego te volteas y comienzas a ignorarme. Luego me sonríes y terminas de hechizarme. Y yo no sé cómo acercarme. Y yo no sé cómo atraparte. Sería más fácil si me dices lo que quieres. Dilo de una vez y dime lo que quieres. Dime tus placeres, porque no tengo conmigo una bola de cristal. Y dime si me amas o si quieres que me vaya. Dime lo que quieres, porque ya no puedo más. Me siento en el cielo cuando miras para acá. Me siento en el infierno si de pronto te callas. ¿Cómo puedo hacer para saber qué me dirás? Si tu silencio es firme, yo no puedo soportar. Y yo no sé cómo acercarme. Y yo no sé cómo atraparte. Sería más fácil si me dices lo que quieres. Dilo de una vez y dime lo que quieres. Dime tus placeres, porque no tengo conmigo una bola de cristal. Y dime si me amas o si quieres que me vaya. Dime lo que quieres, porque ya no puedo más. Y dime lo que quieres. Dime tus placeres, porque no tengo conmigo una bola de cristal. Y dime si me amas o si quieres que me vaya. Dime lo que quieres, porque ya no puedo más. Son tus ojos tan bonitos y es tu pelo tan suavecito. Tu movimiento me tiene loquito, pero tu silencio es infinito. Oh, por favor ya dímelo, que yo quiero estar en tu corazón. Dime lo que quieres, pero sácalo, dímelo. Oh, oh, oh. Y dime lo que quieres. Dime tus placeres, porque no tengo conmigo una bola de cristal. Y dime si me amas o si quieres que me vaya. Dime lo que quieres, porque ya no puedo más. Y dime lo que quieres. Dime tus placeres, porque no tengo conmigo una bola de cristal. Y dime si me amas o si quieres que me vaya. Dime lo que quieres, porque ya no puedo más. Y dime lo que quieres.